Hola, buenos días. Soy el doctor Manuel Iván Girón Pérez, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit y el día de hoy voy a tratar de explicar claramente, y espero lograrlo, el porqué de las limitaciones en cuanto a las pruebas rápidas que están siendo utilizadas para el diagnóstico molecular de la enfermedad COVID-19, particularmente para la detección del virus SARS-CoV-2. Bien, normalmente, actualmente la única prueba de laboratorio que es avalada por la Organización Mundial de la Salud es la prueba molecular basada en la reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscripción. Es decir, la prueba de qRT-PCR es la única prueba validada. ¿En qué consiste esta prueba? Pues esta prueba consiste en la amplificación del el RNA viral. Esta prueba lo que hace es, a partir de una reacción que fue descrita hace más de 20 años, lo que hace esta prueba es amplificar miles de veces, las copias de RNA mensaje, bueno, las copias de material genético del virus. Estas miles de copias, esta amplificación masiva molecular, lo que permite es que nosotros, los investigadores, podamos cuantificar o más bien detectar la concentración del RNA viral. O si es un virus DNA, pues cuantificaremos la concentración del DNA, ¿no? Se basa básicamente en la amplificación de la concentración de esta molécula. Esta es una prueba tecnológicamente sofisticada, digámoslo así, aunque no es una prueba nueva y no es una prueba que sea exclusiva para esta enfermedad. Es decir, la PCR tiene muchísimas aplicaciones y fue descrita hace más de 25 años en Estados Unidos. Es una prueba muy noble, no es una prueba barata, sin embargo, tampoco es fácil de hacer, requiere medidas de bioseguridad, en este caso del SARS-CoV-2, pues medidas de bioseguridad sofisticadas, y por lo tanto no es una prueba que pueda realizar cualquier laboratorio, porque no todos los laboratorios tienen el equipo tecnológico suficiente para realizarlo, además que no todos los laboratorios tienen las medidas de bioseguridad suficientes. Entonces, sin embargo, es la prueba actual, es la única prueba validada al 100% para el diagnóstico del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, también quiero dejarlo claro que, como todas las pruebas de laboratorio, tiene sus limitaciones, aunque son mínimas comparados con las pruebas rápidas. En cuanto a las pruebas rápidas no se basan en la detección de las moléculas del virus SARS-CoV-2. Las pruebas rápidas en lo que se basan es en la detección de los anticuerpos que aparecen en el suero de una persona infectada. Es decir, una persona infectada, cuando entra el virus SARS-CoV-2 a su cuerpo, entra y el sistema inmunológico, particularmente los linfocitos B de esta persona, van a producir anticuerpos. El asunto es que esos anticuerpos no se producen de manera inmediata. Estos anticuerpos se producen, pero además la concentración de anticuerpos suficientemente alta para ser detectado se pueden alcanzar después de varios días. Es decir, si la persona se infecta en el día 1, va a empezar la producción de anticuerpos, pero en muy bajos niveles. Y más o menos hasta el día 7, es cuando la concentración de anticuerpos puede ser detectable en promedio. Entonces, tienen que pasar de 1 a 7 días para que la concentración de anticuerpos IgM y quizás alguna concentración de IgG, pero principalmente IgM, aparezca en el suero del paciente.
Entonces, si se fijan, pues realmente existe un periodo de ventana muy largo en el que quizás esta persona ya presenta signos y síntomas características de la enfermedad, pero la prueba rápida sale negativa. Sale negativa, ¿sí? Sale negativa, y entonces el médico puede decir, pues es que esta persona tiene toda la clínica de COVID-19, sin embargo la prueba rápida me da negativo. Y entonces las pruebas rápidas pueden dar muchos falsos negativos. Estas pruebas rápidas no son otra cosa más que tipo plaquitas que se utilizan para pruebas de embarazo, donde en los laboratorios se sintetizan antígenos del virus, se ponen en las plaquitas y se toma, y posteriormente se toma suero del paciente, donde nosotros pensamos que pueden estar los anticuerpos, y se hace correr como una especie de electroforesis, y los anticuerpos, si es que están, pues van a interaccionar con el antígeno viral. Pero repito, esto solo sucede, la prueba esta da positiva, cuando la concentración de anticuerpos ya está por acá. Entonces el periodo de ventana pues es muy largo. Entonces ese es el motivo y la principal limitación de las pruebas rápidas actualmente disponibles en el mercado. Ahora, en algún momento, no aún todavía, pero en algún momento saldrán pruebas rápidas que no se basen en la detección de los anticuerpos, sino que se basen en la detección del antígeno viral. Pero esas pruebas rápidas están basadas principalmente en algo que se llaman anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales son anticuerpos tecnológicamente muy difíciles de construir. Sí se puede, pero aún no hay en el mercado. Y estos anticuerpos monoclonales lo que van a reconocer van a ser anticuerpos contra anticuerpos del paciente, anticuerpos del suero, ¿sí? Anticuerpos contra anticuerpos del suero, y entonces en ese sentido estos anticuerpos sí podrán ser cuantificados, y además podremos saber si esos anticuerpos, estos que produce el individuo infectado, estos que produce el individuo infectado, son, la pregunta va a ser, ¿estos anticuerpos son IgM? ¿Son IgG? Y entonces en el laboratorio podríamos saber en un futuro cercano si estos anticuerpos se deben a una respuesta inmune primaria, ¿sí? Es decir, una infección aguda, o incluso si son anticuerpos IgG, estos que se producen son IgG, entonces podríamos saber que esta respuesta de IgG no es una infección aguda, sino es una respuesta de memoria. Sin embargo, alrededor de este tema del SARS-CoV-2, pues actualmente hay muchas incógnitas. Por ejemplo, seguramente habrá una respuesta inmune contra el virus SARS-CoV-2 por parte de los individuos infectados. Eso es lógico, eso pasa. Lo que no sabemos todavía es cuánto tiempo, durará la concentración de anticuerpos. ¿Qué concentración de anticuerpos se produce? Y eso, bueno, para saber eso necesitamos cuantificar muchos sueros. Necesitamos ver hasta qué tiempo después de infección se mantiene la concentración de anticuerpos de muchos pacientes. En ese sentido, repito, alrededor del virus SARS-CoV-2, pues hay muchas incógnitas. Y también mucho más en el tema, no solo de SARS-CoV-2, sino del tema de COVID-19.
hay muchas incógnitas alrededor de ello. Pues entonces, como les decía, hay mucho que estudiar. Hasta ahorita, la única prueba validada por la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico del virus SARS-CoV-2, pues es la prueba de QRT-PCR. Esta prueba es la más indicada, es una prueba altamente sensible, es una prueba altamente específica, aunque obviamente no es perfecta. Sin embargo, es la mejor en este momento. En un futuro podrán salir pruebas rápidas. Ahorita las pruebas rápidas que están en el mercado tienen muchas limitaciones todavía. Estamos a 16 de mayo del 2020 y las pruebas rápidas actualmente en el mercado pueden servir, aunque, repito, tienen muchas limitaciones y la interpretación que se les tiene que dar es la interpretación correcta. De mi parte es todo. Como les dije, estamos para servirles.